ver, este va a ser de Teddy y Bazar. Bienvenidos todos al canal. Yo soy Aurora de Futboleras Hispanitas y os traigo, ostras, que esto pesa. Esto pesa. Las dichosas cartulinas pesan, mirad. Primero, 1, 2, 3, 4. 4 bolsas de celofán de 15x20 para meter las mascarillas que hago. Este modelo, 4. Este es un poco más grande, solo había un modelo. Esta. Y me cogí esta. Esta es de 15x22. Y esta son para meter los bocadillos. Que la cogí así. Porque como no me llegaban los hierritos, tenía los cierrecitos estos de alambre. Los cogí pensando para las mascarillas. Pero que va. Por los que tengo, ya me han llegado, ya vale. A ver. Seguimos. Mira. Cartulina. No sé si la estáis viendo bien. Crack. Pone papel crack. Pero son, pone que son de 300 gramos. O sea que. Pone 20 hojas, 300 gramos. Son de MP crack. Me cogí. Son en tamaño A4. Me cogí dos. En tamaño A4. Me cogí dos. Y vi que tenía grande. Mira. 29,5 x 29,5, que también son de 20 hojas de 300 gramos cogidos. A ver si puedo pasar y mirar si tiene alguna más o de otro color en tamaño A3. Esto no cabe en pantalla. Es un rollo de tela no tejida. A ver dónde está. Que viene. Enchufa. Aquí está en una zona muy mal. Os digo, viene 80 centímetros de largo por 5 yardas. Escogí en rosita. En azul clarito, son claritos, menos este. Este es marrón. No tenían blanco ni negro para hacer los filtros a las mascarillas. O sea que esto. A luego. Ay. Y así. Ay, nada más. Eso de Bazar. Y de Bazar ya ni nada más. El otro día he ido dos veces al Teddy y no tenía nada. La primera vez cogí esta, la bolsa esta de bolitas para las flores que hace Esther del canal, que os pondré su canal luego. Esto, esta, que antes valía, las bolitas vale 1 euro. Sí. Estas que pone que vale 1 euro, y yo lo cogí a 55. Estas otras que valen 1,50 y cogí a 55. Y la semana pasada
que bajé, porque tenía que mirar una cosa que me habían preguntado, cogí las pinzas para sujetar la tela. Me cogí dos. Y vi los botecitos estos que nombra Esther para rellenar, que son como los de estampería, por 1 euro. Me cogí, todos tenían 3, y me cogí los 3 en el Teddy que tenemos nosotros aquí en Bilbao, en Deusto. No tenían nada. La única que salió ganando fue la nieta, que le cogí unas cosas para mandárselas. La única, porque mira que siempre picamos, pero no había nada. Si os ha, esto ha sido todo, es un mini vídeo porque lo quiero usar, las cositas. Nos vemos en otro vídeo, a ver si llegamos a los 300 suscriptores y hago un mini sorteito. Os meto cositas troqueladas, los botes que os habréis visto en el vídeo, no sé si antes o después que este, para el pegamento y eso. Gracias por estar ahí, por compartir, por dar like o no dar like, da lo mismo, porque yo no como con el YouTube, yo lo hago porque me divierto y me relaja las cosas. O sea que nos vemos en un próximo vídeo, chicas. Agur, adiós.